El Gardel Sinfónico se hizo en el 2015 en conmemoración a los 80 años de la muerte de Gardel en Medellín. Eso es un sueño hecho realidad porque yo había visto un homenaje que le hicieron a Gardel en el año 95, o sea que 20 años después pude hacerle ese homenaje ahí. En el 95 en la televisión dieron un homenaje desde Toulouse con una sinfónica y no cantaba nadie, era todo instrumental. Entonces yo dije, bueno, qué bueno sería en algún momento como cantor de tango, pero no era yo, no me pensaba yo tampoco, digo, un cantor de tango puesto en el ámbito sinfónico. Muchas veces eso se ha visto a tenores muy famosos haciendo o llegando a la música popular. Yo dije, ¿por qué no un cantante popular de tango en el ámbito sinfónico? Era como dar vuelta a las piezas. Sabía que Gardel era la puerta de entrada a eso, porque musicalmente Gardel como compositor ha logrado eso, de que su música se pueda hacer con una guitarra, con una orquesta típica o con una orquesta sinfónica, y es musicalización de muchísimas películas, por ejemplo. Después de insistir, porque no es que gané ningún casting ni que me llamaron de nada para hacer ese homenaje, pudimos hacerlo en el aeropuerto La Herrera ante más de 5.000 personas. Eso se registró, salió en vivo para toda la televisión argentina y Colombia, se grabó el disco. Estuvo nominado al Grammy el año pasado, Grammy Latino en Las Vegas. Y bueno, y es un homenaje que yo pienso llevarlo a todos los lugares donde haya una orquesta sinfónica y que quepas la posibilidad de hacer música popular con Gardel, ahí estaremos. Y bueno, se tiene que llenar, es entrada libre y gratuita. Invita el ente cultural y yo, Ariel Arrit, al Gardel Sinfónico este viernes 22 horas. Las entradas las pueden retirar antes, seguramente, pueden pasar por la boletería. Pero aprovechen porque es entrada libre y gratuita y de verdad yo voy a intentar de que pasen un muy lindo momento de tango junto a la imagen de Carlos Gardel.